No hay audio en YouTube. Hola, ahora sí me escuchan en YouTube. Por favor, confíenme si me escuchan. Dios santo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Hola, hola, ya, me están escuchando en YouTube, ¿cierto? Oh, molestia, molestia, tan bonito que estaba. No están en YouTube, ya. Ahora sí me escuchan en YouTube, ¿correcto? ¿Me pueden escuchar en YouTube? ¿Me puedes confirmar si me escuchas en YouTube, por favor? Gracias. Gracias, Elizabeth Selmy, por... Elizabeth. Elizabeth. Ok. Bueno, espero, Elizabeth, confírmame si ya tienes audio por YouTube. Lo siento. Bueno, quienes están en Teams sí tienen audio. Bien. ¿Hay preguntas? Me molesta esto. Ahora sí se escucha en YouTube. Gracias, Jesús. ¿Debían confirmarme que no hay audio en YouTube? Sí. Alguien me dijo que sí había. Ah, se puede. Miren esta pregunta de Jenny Paola. ¿Se puede utilizar correspondencia y base de datos más programador para quejarle los datos de los estudiantes? Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí pueden hacer eso. Para ya no estar escribiendo aquí. Por ejemplo, en profesor. Elijo en elemento. En vez de estar escribiendo aquí manualmente, profesor. Profesor 1. Aceptar. Agregar. Profesor 2. Aceptar. Profesor 3. Pero en vez de estar haciendo esas cosas, lo pueden hacer. Sí. ¿Cómo se jala con base de datos? Eso tienen que trabajarlo en Visual Basic. Sí, pero ya es más complejo, pero sí se puede. Miren, modo diseño, en vez de estar haciendo esto de profesor 1, profesor 2, profesor 3, automáticamente jala. Sí se puede hacer eso. Muy buena observación, Jenny. Gracias. Cuando uno o inserto un documento en Word con otro documento que siga el mismo formato de uno con otro que no lo modifique. Ah, no entendí. A ver, cuando uno o inserto un documento en Word con otro Word documento que siga el mismo formato de uno con otro. No entendí. Si puede reformular o abrir su micro, profesora María del Pilar. Listo, ese es el formato de plantillas. ¿Correcto? Plantillas para llenar. Profesor Carlos. Doctora. Muy buenas, sí. Buenas noches, profesor Carlos. Lo que quiero decir, yo he unido un documento Word con otro documento Word, al unirlo, que uno no lo modifique con su formato. Ajá, ya. Yeah. Simplemente cuando se refiere unir, se selecciona copia y pega, ¿verdad? Copia y pega. Ya, yeah. Cuando copiamos, ejemplo. A ver, control U. Y aquí voy a poner mi texto de ejemplo. Supongamos que voy a trabajar con 10, ok. Pero todo este texto tiene un estilo diferente. Tiene un estilo. Tiene. Este texto tiene este estilo, por poner. Cuando yo copio, control C, o clic derecho, copiar, y lo voy a pegar aquí, a mi plantilla, y no quiero que se mantenga, simplemente copio y pego. Por esencia, no debe alterarse, porque cuando tengo aquí las opciones, yo tengo la opción de combinar, y miren, va a combinar el estilo, es decir, si aquí no se trabaja con azul, aquí se trabaja con negro y manda el formato. Estamos combinando el estilo del anterior, que es cursiva, con el estilo de este, que es texto negro. Yo puedo pegar el texto como una imagen para que sea inalterable. O simplemente puedo conservar texto solo sin el formato anterior ni el formato nuevo. Solo texto. Queda borrado el formato. No tenemos que utilizar ninguna de las opciones. Lo único que hay que hacer es pegar. Pegar nada más. Y eso lo tenemos aquí en la pestaña Inicio, pegar. Y ustedes pegan, mantener el formato de origen. M, mantener el formato de origen. Simple. Es mantener el formato de origen.
Espero haber aclarado la inquietud, estimada doctora. Pego y listo, se mantiene el formato de origen. Bien, vamos a entrar a la segunda parte, que es guardar un documento en Word. Hoy vamos a colgar a alguien. Vamos a colgar a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué no me han dado ese retorno en YouTube? Ya. Resulta que este documento que tengo, el documento 5 que acabo de crear, que puede tener un encabezado X, Y, Z, pues yo archivo, guardar como, guardar como, una vez más lo voy a guardar en este equipo. Clase 3. Tengo los siguientes formatos. A ver. Nos queda primero documento de Word. Ya sabemos que es ese. Documento de Word habilitado para macros. Ya sabemos que entendemos por macros esas opciones. Documento de Word 97-2003. Es un formato antiguo. Es un formato antiguo. 97-2003. Hace más de 20 años. Plantilla de Word. Ya hemos entendido que es una plantilla de Word. Ya hemos entendido que es una plantilla habilitada de Word con macros para Word. Creo que es la primera vez en la existencia que les van a explicar esto. Plantilla de Word, pero en Word 97-2003. Es decir, si mi colega vive 20 años atrás en sus versiones de Office, se trabaja con el Office 2003. O sea, estamos hablando de hace 20 años. Bueno, pues tengo que guardarlo en este formato. Caso contrario, no se va a poder abrir. Y quienes somos un poco mayores, cuando hemos vivido esto del 2010 y 2013, el documento de si estaba en Word 2010 no se podía abrir en el 2013. Perdón, 2007, ¿no? 2007. Igualito sucedía con estas versiones. No podía guardarlas originales, sino tenía que guardar con la versión anterior para poder abrir en otra máquina. De eso se trata, pero creo que esto ya no se utiliza mucho. Por más en zonas remotas que tengamos, ya no se utiliza mucho. La versión mínima que tienen es la 2010, que es completamente compatible con todo lo que tenemos ahora. Y la otra que es PDF. ¿Qué es PDF? A ver. ¿Qué es PDF? A ver. ¿Qué es PDF? PDF es un formato. Por favor, atención con esto. PDF es un formato que viene de las siglas en inglés, Portable Document Format. Format. Formato de documento portable. Formato de documento portátil. ¿Y qué es un formato de documento portátil? Muchas veces nosotros creamos, insertamos imágenes. O perdón, insertamos texto, fuentes propias y un montón de características que antes se vivía y cuando lo mandamos a China o lo mandamos a, ahí está, Francia, que tienen otra característica gráfica, fonética. Vemos dificultades para poder abrir el documento porque no se tiene la codificación exacta. Eso es PDF en esencia. Por eso se crea este tipo de formato. No porque no se quiera que se edite el documento. No. Porque un PDF se puede editar. El PDF, el formato PDF, como su esencia lo manda, es formato de documento portátil para que cualquier máquina en cualquier lugar del planeta lo pueda abrir. Eso es PDF. Formato de documento portátil. Portátil. Que lo abro aquí, lo abro en la China, lo abro en Japón. Lo abro en Estados Unidos, lo abro en África, lo abro en cualquier lugar y va a leerlo, va a reconocer los caracteres. Eso es un PDF. ¿Sí? Me dejo entender. Esa es la esencia del PDF. Y PDF, PDF, el formato PDF, ha sido diseñado por la empresa Adobe Systems. Adobe, Adobe, Adobe. Adobe. No significa que cuando abramos documentos PDF tenemos que abrir, advertencia, pregunta, examen, utilizar un programa de Adobe.
En la extensión, el formato lo ha creado la empresa. Pero no significa que tengamos que abrir ese formato con el software de esta empresa. Por si acaso la pantalla esté congelada, no estoy haciendo nada, solo estoy hablando con mis manos, como siempre. Quiere decir, pregunta profe, si yo puedo abrir en Chrome un documento en PDF, por supuesto. Yo puedo abrir un documento en el Firefox que es PDF, sí. Yo puedo abrir con el Internet Explorer un documento en PDF, sí. O sea, no necesito tener el lector de Adobe para leer PDFs. Ahora, en la actualidad, en el siglo XXI, año 2019, no. Tal vez antes sí se necesitaba un lector aparte para leer PDFs. Pero ahora no. Miren, yo voy a guardar esto en formato PDF. Guardar. Listo. Voy a cerrar Word. Voy a cerrar todo. No. Y miren, 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 justo acaba de abrirse mi Edge. Este es el navegador Edge, que se escribe Edge. Y miren, acabo de abrir un PDF. Esto es un PDF. Tengo aquí el archivo PDF. ¿Puedo abrir el PDF con Chrome? Sí, por supuesto. ¿Puedo abrirlo con Acrobat Reader? Por supuesto. Puedo abrirlo con cualquier lector de PDFs. Repito, la esencia del PDF es para abrirse en cualquier lugar del planeta. Punto. Entonces, por excelencia, cuando se trabaja en empresas y cuando se deja trabajos a los estudiantes, y me preguntaron de Turnitin, por eso es que se pide que los estudiantes envíen sus trabajos en PDF en la universidad. No porque no queremos que se edite, que se altere, sino porque simplemente basta que haya un problema de limitaciones, de compatibilidad. El estudiante tuvo una versión antigua y se descuadran las imágenes, se descuadra el formato. No, no queremos eso. Entonces se guarda en PDF para que sea una versión portátil que se pueda abrir tal cual la diseñó el autor por cualquier le lector. Que pueda ver cualquier lector la edición original. Esa es la esencia de PDF. Repito, y puedo abrirlo en Chrome, puedo abrirlo en Firefox, puedo abrirlo en cualquier navegador que soporte. Hace años atrás no se podía abrir en Chrome, no se podría abrir en Edge, porque no permitían, los navegadores no permitían abrir eso. Pero ahora ya la cosa evolucionó un montón. Eso es en esencia PDF, ¿correcto? ¿Preguntas hasta aquí en PDF? ¿Sobre PDF? No hay. Seguimos. Otra pregunta del millón es que yo tengo un archivo en PDF. Quiero editarlo. Y ustedes usan Solid, no sé qué, Solid Convert y piratas, ¿verdad? No. Desde el 2013. Imagínense, profesores, hace 6 años. Ustedes pueden convertir un archivo de PDF a Word. Sí, sin necesidad de instalar ningún software. Sin necesidad de instalar nada. Advertencia, un paréntesis. Tengan mucho cuidado. No entreguen sus máquinas a manos inexpertas. Porque lo que terminan haciendo es maleducarlos. Y el técnico cree que lo sabe todo. Y el técnico, con intención de cobrarles, a ustedes les va a decir: no, su computadora necesita formatear. Su computadora necesita esto. Su computadora tiene virus. No, no. No le hagan caso a esa persona que quiere vender. Tienen que tener una persona de confianza para hacer esas cosas. ¿Cómo se hace un PDF para convertirlo en Word, para editarlo? Clic derecho, abrir con y abrir con Word, así de simple. Eso se puede hacer desde el 2013. Así es que quienes tienen 2010 no van a poder hacer esto, sí, simple, abrir con Word. Aceptar. Y voilà, les va a aparecer una ventanita. Ya hemos dicho, hay que leer. Cuando nos salgan ventanitas, hay que leer. ¿Y qué dice? Word convertir el PDF en un documento de Word editable. Esto puede tardar un instante. El documento de Word resultante se optimizará para que se pueda modificar el texto, por lo que es posible que no tenga exactamente el mismo aspecto que el PDF original, sobre todo si el archivo original contenía muchos gráficos. Sí, es cierto. Siempre, ningún software que edita el PDF
No es muy usado. ¿A qué se refiere con no es muy usado, Jenny? Aceptar. Y miren, está convirtiendo. Ahí está. Se convirtió mi archivo de PDF, se convirtió a Word. Claro, es que este Word no tenía muchos gráficos. Se convirtió así. Pero la esencia es eso. Quiero yo editar, abrir un archivo PDF. Lo único que hago es clic derecho, abrir con. Simple. Abrir con Word. Si no me sale Word. Ojo, solo funciona con Word 2013 para arriba. De Word 2013 para arriba. ¿Ok? O sea, versión 13, 2016 y obviamente los que tienen la última versión de Word. Listo. He encontrado, profe, un libro, un documento que está escaneado. Ya, también Word no va a hacer maravillas. Si el documento es en imagen, si el documento es en imagen. Sí, exacto, justo Manuel, lo que está preguntando. Si el documento, a ver, Manuel está preguntando, ¿hay documentos que no se pueden medir? Claro, si el documento no permite, es imagen, es un scan, no se puede, caballeros, o sea, Word no va a hacer maravillas y simplemente no va a poder ni el Word ni cualquier otro software, lo va a grabar como imagen nada más y no lo va a convertir en formato editable. Eso no, no, eso no va a ser Word. Hay otros programas como el OneNote y otros programas de reconocimiento óptico de caracteres, OCR, que les voy a enseñar después. Eso no tiene que ver con el curso de Word, pero hasta ahí llega el límite de Word. Punto. Hasta ahí. O sea, si es un PDF estándar, normal. Hay PDFs que tienen contraseñas. Esas las contraseñas se quitan en un 2x3. Y bueno, un 2x3, siempre y cuando lo sepan hacer. Y normal se puede convertir. Pero si el PDF es una imagen, es un escaneado. El Word no los va a convertir en texto editable. Otro software sí los vamos a hacer. Ahora no lo vamos a enseñar. No es la esencia del curso. Pero bien, eso tiene que ver con formato PDF. Entonces yo guardo de Word a PDF y de PDF puedo convertir a Word. Eso. Eso. Tiene que ver. Preguntas. No, yo recurrí a los convertidores en línea para convertir un documento PDF a Word. No sabía que era así de fácil. Por supuesto, así es de fácil. Ahorramos un montón de tiempo. Esa es la esencia. Esa es la esencia, Jenny. Por eso ustedes están invirtiendo su tiempo para aprender bien. Maestro 21 les enseña bien. ¿Qué más? Hay una pregunta, un micro abierto. Y profesor Carlos, pues yo he tenido problema al unir dos trabajos de dos estudiantes. Tenía que agrupar dos trabajos y quise para que bajara también como dicen, que el trabajo que no sea tan pesado, lo pasé a PDF, ¿no? Porque eso creo que también tiene esa característica cuando uno lo pasa de Word a PDF, que baja, ¿no? Justo el contenido, ¿no? De megas que tiene. Entonces, no quiso, no me permitió cambiarlo a PDF. Me salía un mensaje, ha salido un error, ha salido un error. Entonces, ahí me quedé. ¿Puedo tener ese tipo de problemas? A ver, a ver, a ver. Ya. Dos situaciones. Las siguientes. Por ejemplo, administrar este documento. Recupero un ratito. ¿Por qué me está diciendo que es de solo de lectura? Quiero saber por qué es solo de lectura. A ver. El primero es, cada vez que nosotros vamos a guardar, yo tengo aquí un nuevo documento. Yo tengo un documento, quiero guardarlo como PDF, guardarlo como PDF. Tengo opciones para guardarlo como PDF. Elijo PDF. Ojo, esta opción de PDF también está disponible solo del 2010 para arriba. PDF demo, ¿okay? Y aquí miren, tengo más opciones, más opciones. Miren. Y aquí está lo que está diciendo la profesora. Resulta que hay tesis, por ejemplo. Ah, un paréntesis. Y otra de las opciones también, otra de las razones por las que debo usar Office nuevo, es a partir del 2016, es que una versión reciente optimiza los bits y los bytes. Bits, bytes. Los bytes, perdón, los bytes. Optimiza los bytes de almacenamiento para que ocupen menos espacio. Por eso quienes tienen versiones recientes, sus documentos pesan casi nada.
Aún así, teniendo un documento muy amplio de 100 páginas, 200 páginas, yo tengo la opción de optimizar en PDF para estándar, que es publicación en línea e impresión. O si como voy a trabajar en línea, quiero que el tamaño sea mínimo, o sea, que ocupe menos espacio, si es una de las opciones que tengo aquí, tamaño mínimo, puedo hacer eso. Tengo también opciones. Si yo quiero convertir a PDF solo la página actual, quiero convertir a PDF la página desde la 10 hasta la 15, nada más, no hay ningún problema, puedo hacer eso. Puedo insertar las propiedades, que eso vamos a ver después, las propiedades del documento, las etiquetas, la estructura para accesibilidad, ¿se acuerdan? Las etiquetas de estructura para accesibilidad. Compatible con PDF. Ah, oh, paréntesis, una sola vez en mi vida me pasó esto, que ustedes imprimían, tenían su texto con una tipo de letra, y cuando mandaban imprimir, imprimía con otro tipo de letra. ¿Alguna vez les pasó? Si alguna vez les pasan, habiliten esto, ¿ya? Compatible con PDF. Ah. Si aún así con esto no funciona, es porque la impresora necesita actualizarse, ¿ya? Estamos hablando de impresoras, generalmente las lásers, impresoras con las que trabaja el Estado, que son impresoras costosísimas, grandes, que imprimen 40 páginas por minuto y cosas por el estilo. A veces pasa. Sí, un dolor de cabeza. Pero solo es cuestión de activar esto, la compatibilidad, y ya. Bueno, eso en primera instancia. Puedo elegir yo estándar publicación en línea y tamaño mínimo. ¿En qué caso utilizar tamaño mínimo? Cuando quiero publicarlo en línea. La calidad de los gráficos y de las imágenes reduce. Sí, se pueden tornar un poquito más borrosas, porque necesitamos ocupar menos espacio. En cambio, en estándar, la calidad se mantiene. Perdón. Y ya, puedo utilizar eso. La otra pregunta que me dijo la profesora es que no recuerdo la segunda parte. ¿Cuál era la segunda parte? Me dijo que eso, que tiene la opción para reducir espacios y que me dijo que no tenía la opción Sí, de qué. no pude, o sea, primero no pude juntar un trabajo con el otro. Al final me modificó, como le dije, el formato del anterior documento. Y dos, al hacer ya todo, guardarlo en Word, quise cambiarlo a PDF, ¿no? Para subirlo al aula Sí. virtual, para que no pese, ¿no? Entonces no me permitió pasarlo al PDF, no me ¿Por permitió, qué? salió un mensaje diciendo que había un error. Ya, pregunta del millón. Le aseguro que ese es un problema de la computadora y ese es un problema que hay que saber leerlo. Ese error de repente es porque, advertencia, mi intención no es vender nada, pero si ustedes tienen software original, como es el caso suyo, tiene un software original y si no lo están utilizando, se están librando de ese tipo de errores. Un software original jamás le va a dar ese tipo de error. Porque esos errores, cuando ustedes usan un software pirata, hace que no tengan todas sus funciones completamente operativas. Es como cuando uno maneja sin licencia. Algunas han manejado sin licencia por la ciudad. Ustedes pueden manejar normal, pero ustedes ven a un policía y algo y se escapan. O simplemente corren el riesgo de que en un momento determinado los atrapen. Eso es un software pirata. Puede funcionar normal si tienen la suerte y nunca se van a encontrar con un policía y nunca les van a tener algún accidente y no va a pasar nada. Y muchos van a decir, sí, yo manejo sin licencia y no me pasa nada. Yo tengo software pirata y no me pasa nada. Genial, bien por ustedes. Pero va a pasar casos como ese, que van a aparecer esos casos y ¡pum! Se colgó. Esa es una de las razones por las que hay que tener software original. Y tener Office no es caro. Podemos invertir una cena que se gastan y pueden tener el Office original. Y no lo compren con nosotros. Nosotros no vendemos. Vendemos a un precio sumamente accesible, pero no es la idea que ustedes lo compren. Y si no tienen necesidad de comprarlo, no lo compren. Pero hay quienes ustedes tienen las posibilidades, pues cómprenlo. Cómprenlo y van a sentir una mejor experiencia de usuario y van a tener que esas cosas no van a salir con ustedes. No se les va a colgar, no se les va a aparecer error. Dos, una vez más, no se convierte a PDF porque pese menos. Se convierte a PDF para que pueda ser completamente legible en cualquier máquina. Esa es la primera esencia de PDF. Dos, la segunda razón por la que se convierte a PDF es para que no se pueda alterar, entre comillas,
Hablamos la clase pasada de que todo lo que se dé en internet se puede copiar, se puede alterar. Así sea un scan, así sea una foto, así se le ponga contraseña, todo eso se puede editar. Toma más tiempo, pero se puede editar. ¿Listo? Entonces, ese error, como no vemos, es como me pasan al enfermo y no puedo verlo, no puedo ayudarle ahorita en este instante. A ver, algún archivo no se pueden cambiar. Hay un micro abierto, por favor. ¿Quién ha sido esa persona? Tenga la amabilidad de silenciar su micro, por favor. A estas alturas. Ya, podemos continuar. Podemos continuar. Gracias. La persona que está habilitando su micro, por favor. Déjenme por favor tiempo para solucionar eso. Parece que tenemos una infiltración de alguien que tiene un micro y no tiene la gentileza de apagarlo. Somos 34 y me aparece 8. Ya, voy a identificar aquí quién es esa persona. Si persiste y si es una persona matriculada, tomamos medidas drásticas con esa persona. Así de simple. Nos hace perder tiempo. Audio desactivado. En esta ocasión. Ya, listo, se fueron. No, eso no es interferencia, Shirley. Es alguien que tenía su micro abierto. A ver, disculpen, pido disculpas por esa persona. Yo recurrí a los convertidores, ya listo. En mi caso, tengo Word 2003 intentando abrir el PDF y no tengo opciones para abrir en Chrome y otros. ¿Cómo se debe, Carlos? En mi caso, tengo Word 2000, intento abrir el archivo PDF y no tengo opciones para abrir en Chrome y otros. A ver, Mauro, dos preguntas. La primera es que Word 2013 puede guardar en PDF y puedes abrir en PDF, ¿correcto? La opción, si tú quieres abrir un PDF en Chrome, tu Chrome debe estar actualizado, que me imagino que Chrome se actualiza automáticamente, lo debes tener actualizado. O sea, es decir, solo es clic derecho, miren, abrir con, Mauro, abrir con, miren, Google Chrome. No quiero abrir yo los navegadores porque la esencia de la transmisión me quita recursos y Chrome es un software que consume mucho recurso y hace que mi máquina se vuelva un poco más lenta. Miren, Chrome me va a abrir el PDF. Miren, ahí está. Chrome y tengo el PDF abierto. Sí, ahí está el PDF. ¿Y cuántas veces ustedes han visto estos iconos? Significa que es un documento en PDF. ¿Listo? Yo puedo abrirlo en Chrome. Está cargando. Está cargando. Pero sí, sí puedo abrirlo. Y eso creo que sea la respuesta para Mauro. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué es? Bueno, ya hemos visto qué es eso. Interferencia. Por favor, cerrar su micrófono. Sí. Somos 34 personas. Vamos a identificar. Después de la advertencia, creo que ya no. Pero por si acaso, nosotros sabemos. O sea, al final pasa un filtro y quién fue la persona que habilitó su micro. Ya. Cierro. Voy a cerrar esto de acá.
Bien, formatos, formatos, creo que queda claro lo de PDF. Vamos con lo siguiente, ya nos quedan 15 minutos. Archivo, guardar como, ¿verdad? Guardar como. Y elijo la carpeta. Y aquí elijo los documentos, el tipo, ¿verdad? Y estamos viendo que ya hemos visto plantilla, plantilla, PDF. Ah, XPS. Así como PDF es un formato que lo diseñó Adobe Systems, Adobe. XPS es un formato similar al PDF, pero diseñado por Microsoft. Tranquilamente, es parecido a un PDF. Es como un PDF, pues, XPS. Página web de un solo archivo, página web filtrada, página web. Bien, vamos a ver lo que es página web. Y esto es de locos. Miren, este archivo que es solo texto, lo vamos a guardar como a página web. Archivo, guardar como. Y tengo tres opciones. Página web de un solo archivo. Por esencia, la web. Y esto sí puede romper un poco la cabeza a muchas personas que recién están entendiendo esto. Web no es lo mismo que internet. Web es www, es web. Internet no es lo mismo. Yo voy a guardarlo como página web. Una página es una página. Una página es un archivo. Un sitio web. Que nosotros decimos página todo. O sea, sitio web es un conjunto de páginas web. Yo voy a guardarlo. Okay. Guardar como un solo archivo. Lo que sucede es cuando guardo en un solo archivo, me genera este tipo de documento que es un MHTML. Que solo lo puedo abrir con el Internet Explorer. Miren, estoy en un lector, en el Internet Explorer, en el antiguo. Y ahí está mi página web constituida por solo texto. Ok. Voy a guardar, voy a insertar una imagen para ponerle Voy a mandarle la clase 3. Clase 3 en la imagen. Listo, ya está. Está en formato de página web. Ok, está en formato de página web. Miren, aquí en la parte de abajo tienen el modo de lectura. Muchas veces, cuando ustedes tienen una laptop o tienen también en su computadora el modo de lectura, cuando descargan documentos les aparece solo modo lectura. Y les aparece así un poco deformado, pero la idea es que solo les permita leer. Y el modo de lectura obedece el principio que hemos visto anticipadamente. Menos texto para fomentar la lecturabilidad y tenerlo en dos columnas, ¿sí? Siempre modo lectura les va a fomentar dos columnas. ¿Por qué? Porque así es como vemos un libro. Dos columnas, ¿sí? Lecturabilidad, principio de lecturabilidad. Ya, por eso es modo lectura. Aquí abajo, aquí. Modo lectura. A ver, aquí, lo están viendo, ¿verdad? Y por esencia, nosotros siempre trabajamos en diseño e impresión, porque creemos que todos los documentos que vamos a tener son para imprimir. ¿Correcto? Diseño e impresión. Y por último tenemos el diseño web, que es así como quedaría. Pero yo no quiero que mi imagen quede ahí, ya hemos visto esto, yo quiero que quede, supongamos, transparente. Ok, que quede ahí, para ese lado, punto. Nuevamente voy a archivo o guardar como. Voy a guardar ya no como un solo archivo, voy a guardar como una página web, una página normal, una página HTML. Voy a quitarle esta extensión .pdf porque si no, no va a funcionar bien. Y voy a llamar página web. Página web 1. Ok, guardar. Listo. ¿Qué significa esto? Que este documento, miren, ya se puede abrir completamente compatible con la mayoría de navegadores del planeta. No solo los navegadores del planeta son Chrome, Firefox, Safari y los que nosotros los mortales conocemos. Existen un montón de navegadores en el planeta. Por eso les digo, la mayoría de compatibilidad de navegadores. Un archivo HTML. Y entonces yo simplemente quiero abrir la página web y se me va a abrir en el Chrome. Y ahí está mi página web 1, que he creado mi página web. Terminando este curso, ustedes van a ser capaces de publicar sus páginas
páginas, no estoy diciendo sitios web, porque una página es un documento, pueden publicar un artículo. ¿Cuántas veces ustedes han visto cuando buscan información y encuentran páginas así, full información y no tienen encabezados, no tienen menús, no tienen nada? Y es una página, miren, es una página web en HTML, ¿correcto? Es una página, miren, es una página, estoy en el Chrome, se comprende, es una página. Y es así como también yo puedo grabar mis documentos en páginas. Recomendación, profesores, guarden en página web. No guarden en página de un solo archivo. Sí se puede, pero es un formato antiguo. El detalle de página web es que no solo es este archivo, sino les va a generar una serie de documentos, de archivos, que no tienen la esencia de estudiarlos ahora, pero forman parte de la página web. Para que la página web sea visible, se generan esta serie de archivos. Página web. ¿En qué casos utilizamos página web cuando nosotros queremos publicar? Queremos publicar y tener nuestro contenido publicado en un servidor, en un host, que puede ser completamente gratuito. Y listo, mandar este link a los estudiantes si tienen acceso a eso y pueden descargarlo. O pueden leer la información. Simple. Esa es la razón de tener o de publicar en página web. Profesor, ¿por qué cuando llega un PDF al correo, al abrir, no ocupa toda la pantalla, solo un tercio de esta? ¿Qué está pasando? Ajá, recién leo Isabel. Isabel está preguntando sobre un PDF. Gracias. Las clases en vivo son muy chéveres porque la gente pregunta. Entonces, cuando yo abro un PDF, dice la doctora Isabel, yo abro un PDF, me dice que no se ocupa un tercio de esta pantalla. ¿Qué está pasando? Generalmente cuando abrimos un PDF, miren, tenemos aquí las visiones. Eso depende del navegador. Tengo esto, que puedo utilizar un tercio, como dice. O puedo usar esto, que utilice toda la pantalla. Solo es cuestión de hacer el ajuste de pantalla. Ajuste. 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 ¿Sí? Y ya. Voy a pescarla. ¿Quién es la persona? Voy a pescar la persona que está hablando. Es la doctora Isabel. Ya la pesqué. Doctor Isabel, está queriendo usted activar su micro, sin embargo, puede hacer la pregunta interna por WhatsApp de repente, habilitando su micro, déjenos un mensaje en audio y lo escucho ahorita. Pero parece que tiene dificultades con su micro, no lo habilite, por favor, doctor Isabel. Ya vi que era usted y que tenía intenciones de preguntar, no se preocupe. Sí, la doctora Isabel quería preguntar. Bien, entonces déjenle un mensaje en audio y lo respondemos ahorita. Solo era eso, solo era eso. Bien, ese ajuste también funciona en Edge, funciona en todo, hasta en el mismo Chrome Reader. Bien, nos quedan 7 minutos. Página, correcto. ¿Se comprende esto de página? De repente, para muchos van a decir no es útil, pero van a ver que sí es útil. ¿Y qué otros formatos nos quedan? Archivo, guardar como. Y si quieren, y si se quedan 10, 15 minutos, les voy a regalar un bonus porque soy papá chocho. He buscado el término chocho y no significa en todos los países, no es algo saludable. Bien, página web, RTF, RTF. A ver, advertencia. Rich, rico, text format, texto enriquecido. ¿Les suena la palabra texto enriquecido? Texto enriquecido es todo lo que nosotros tenemos, negrita, colorcitos, con imágenes. Eso es un texto enriquecido, ¿correcto? Ponerle cursivas. Eso es un texto rico, un texto enriquecido. ¿Y qué sucede? Como cuando Microsoft lanza su producto estrella, que es Office, pero no, el producto estrella de Microsoft no es Windows, el producto estrella de Microsoft es Office, porque todos utilizamos Office. Resulta que también hay Apple, que se llama Page, ¿no? También hay OpenOffice y un montón de LibreOffice y otras cosas, que son procesadores también de documentos. Resulta que hace años también, hace años, porque este, el Rich Text, el RTF es del 80, no recuerdo el año exacto, era guardar este archivo, esta extensión, para que sea completamente compatible con otros procesadores de texto. Simple. Ahora ya no hay necesidad porque tanto Page de Apple puede leer documentos o tanto LibreOffice como OpenOffice pueden abrir documentos .doc, .doc, .docs y viceversa. Word puede abrir también documentos de LibreOffice, de Page y viceversa, ¿no?
pero es la esencia, RTF. Es importante que sepan, el conocimiento es poder. Texto sin formato tiene, es lo contrario. Texto sin formato, ¿cuántas veces ustedes han visto esos blocs de notas que no pueden ponerle negrita, ni cursiva, ni subrayado? Eso es un texto sin formato. Y un texto sin formato generalmente es un TXT. ¿Y qué es un TXT? A ver, voy a guardar. Texto sin formato 21. Guardar. Se guardó como TXT. Bla, 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 bla. Listo. Y TXT le va a quitar todas estas. Le va a quitar la imagen, le va a quitar el estilo azul, le va a quitar un montón de cosas. Y bueno, existe un montón de codificación. Aceptar. Le vamos a quitar todos estos formatos. Aceptar. Listo. Texto sin formato. ¿Qué significa texto sin formato? Miren. El texto sin formato, que pesa 4 KB, a diferencia de todo lo que pesaban los anteriores, para abrirlo, solo lo va a abrir el bloc de notas, ¿ven? No necesito utilizar un procesador complejo de texto enriquecido como es Word. Porque aquí no puedo poner, miren, no puedo párrafos, no puedo poner negritas, no puedo tener cursivas, no puedo tener nada, porque es texto sin formato. Eso, en esencia, un bloc de notas es un TXT, una extensión TXT. TXT. ¿Qué tipo de documentos se guardan en TXT? Generalmente advertencias para software, generalmente licencias para que la gente lea del software, indicaciones antes de utilizar un documento, perdón, de un software. Eso les llega en TXT, que son archivos que pesan casi nada, que son los archivos TXT. Bien, seguimos. Seguimos, seguimos. Si hay preguntas, avisen. Cuando ustedes quieran ir a guardar como, presionen F12, por favor. F12. F12 y les abre la caja de diálogo. Ay, perdón, perdón. F12 puesto. F12. F12. Ya, F12. ¿Por qué? ¿Por qué? F12 es guardar como. F12 es guardar como. ¿Y qué nos queda? Texto enriquecido, texto sin formato. En un minuto, tengo que explicarlo. Documento XML tiene que ver con las facturas electrónicas. Es el ejemplo más práctico. Ustedes alguna vez han emitido recibos por honorarios electrónicos o facturas electrónicas y muchas veces les ha llegado el archivo XML. El XML no es para ser leído por humanos, simple. Lo lee otro programa que interpreta los campos, las características del texto y lo pasa a otro programa. Y el mejor ejemplo es una factura electrónica. Por eso los software que venden de factura electrónica hacen esto. El archivo XML que bota su NAT lo jala el otro programa y lee ese archivo XML y le bota una factura bonita. Eso es un archivo XML. Tal vez nunca en nuestra vida lo vayamos a utilizar convencionalmente, pero es importante que sepan que eso es XML. Y cuando ustedes vean un archivo XML, van a ver cosas extrañas. A ver, quiero guardar como XML para que lo comprendan. Y eso es XML y terminamos los formatos. Vamos preguntando, por favor, mientras lo voy guardando. ¿Hay alguna pregunta? XML, XML. ¿Tienen XML estricto? O Open Document, que es otro tipo de documento que también puede ser leído por diferentes tipos de procesadores de textos. XML. XML. Guardar. Y me va a guardar un tipo de archivos. Repito, si alguno de ustedes han emitido un recibo por honorario electrónico, SUNAT les ha mandado este tipo de archivo, que es un archivo XML. Cuando ustedes lo vayan a abrir, van a ver cosas de esta naturaleza. Che. A ver, ahorita. XML. Abrir. No me está permitiendo guardar, no me está permitiendo abrir. Vamos a ver si lo puedo abrir con. Eso es un archivo XML. Miren, del texto que hemos grabado nosotros. Ahí está el XML. Se puede ver más bonito, pero ese es el XML. Nosotros no podemos leer esto.
pero otros programas sí. Entonces, cuando ustedes vean esto, no es ningún virus, es un archivo XML. Lo que sucede es que el ser humano, por esencia, y eso es un principio antropológico, tiene miedo a lo desconocido. Por eso es que estamos enseñando formatos. No para que vean, eso es virus, virus, virus. No, cuando ustedes vean esto, no es ningún virus. Ustedes van, les aseguro, han visto este iconito más antes. Y es una página web de un solo archivo. Esto han visto más antes, no es ningún virus. Esto no es ningún virus. No. ¿Ya? Preguntas, por favor. Estamos en tiempo. Eso tiene que ver con la clase de... Hay un micro abierto. ¿Quién? Adelante. Por ejemplo, si tengo un documento en TXT, según ese formato, ¿podría yo guardarlo y cambiar el formato, digamos, para convertirlo? Porque si ocupa tan poco espacio, si recibo un documento y con él puedo yo de repente crear que un cuento y agregar imágenes, ¿es posible hacer esa transformación? De TXT a Word, no. Porque se supone que aquí esta información, ¿qué información que le dice acá margen? Hay una información que le dice párrafo, hay una información que le dice tipo de letra, hay una información y eso ocupa espacio. Pero por favor, no se preocupen en el siglo XXI por el espacio. De repente la pregunta era si yo tengo ese TXT y quiero convertirlo. No, no porque ahora ocupe menos espacio, todo hay que guardar en el TXT. No, TXT no se utiliza convencionalmente. TXT solo se utiliza para cosas, como les digo, esenciales, esenciales. Es como una nota, es como un notepad, sin formato. Si esto de aquí quiero convertirlo a Word, tengo dos alternativas. Desde Word, la clase 1, hemos enseñado cómo hacer esto, insertar objeto. Y esto un poco también respondo a la pregunta de María del Pilar cuando decía, quiero insertar o quiero combinar dos documentos. Y resulta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Objeto. ¿Y dónde está objeto? Miren, insertar texto de un archivo. Entonces, desde aquí yo puedo jalar el TXT o la otra parte del documento que quiero combinar. Entonces, tal es el caso de, puedo jalar del XML o puedo jalar de mi macro, puedo jalar de un PDF también. Puedo jalar y también se acuerdan que puedo insertar del objeto. Del objeto puedo jalar del TXT o puedo jalar de, miren, todos estos. De Excel. De Word, Open Document. Y acá no está TXT, pero puedo elegir esto simplemente. Elijo y jalo mi TXT, texto sin formato. Insertar y lo voy a insertar. Ah, ojo, y también puedo hacer vínculos, advertencia. Todo lo que cambia en el TXT, en el Word original, lo que hicimos, y eso viene en pregunta en la evaluación 2, estaba haciendo la evaluación 2, tiene que ver con el vínculo. Puedo vincularlo y voilà, insertar. Y, ay, ¿qué pasó? Se jaló como icono. Pero puedo insertarlo de frente, como objeto. Algo me pasó, por eso me he jalado como icono. TXT, bla, 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 vincular, mostrar como icono. No, quiero vincular. Inserta contenido, claro. ¡Ey, hombre! Algo estoy haciendo mal. Objeto. TXT. Aceptar. ¿Por qué? Sí, yo he hecho esto varias veces. TXT. No, es aquí. Objeto. Examinar. TXT. No puedo mostrar como icono. No quiero. No quiero. Es vincular el archivo. Bueno. Bueno. Oh, me estoy equivocando. Oh, no, sí, es en Word. Es en Word. Y miren, me va a abrir mi TXT. Ni modo, caballeros. Control E, copiar y puedo pegar. Cuando yo pegué de TXT, como estoy sin formato, me lo va a jalar así, sin formato. O sea, es el estilo sin formato. Tiene que crear desde un archivo. Sí, tengo que crear desde un archivo, Isabel.
Bueno, la pregunta de Milagros era, desde acá, ¿un texto sin formato, puedo convertirlo a texto con formato? Sí, pero obviamente tengo que guardarlo como doc. Estamos hablando en esencia que estamos aprendiendo Word, tengo que guardarlo como punto docs. O sea, por defecto, la primera opción que nos da Word, y con esto terminamos, es de guardar un documento, y hemos visto todos esos tipos de formato. Y por excelencia, lo que la mayoría de personas trabajamos es el documento de Word. Punto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa? Que aquí se van a guardar mis propiedades, aquí se van a guardar mis ediciones, aquí se va a guardar todo lo que tengo que trabajar. Mis colores, mis imágenes. Es en esencia la razón por la que se utiliza este editor. Porque hemos visto para qué sirven los otros tipos de extensiones. Pero todos nosotros trabajamos un documento en la extensión .docs. .doc era hasta el 2007. Hasta el 2007. .doc, DOC. Apareció 2007, perdón. Y era hasta a partir del 2007 era .docx. Antes era .doc, no es .docx. Muy bien, estimados participantes. Espero que esta clase media confusa, de tan más teórica creo, haya sido productiva para ustedes. En la primera etapa hemos visto lo de plantillas, que creo que es la más parte más práctica, y hemos visto después cómo guardar de PDFs y hemos visto para qué sirven los diferentes tipos de archivos. Bonus, voy a complementarles, voy a arreglar 3 minutos para lo siguiente. Resulta que yo, muy emocionado por la motricidad fina de mi hija, le busco imágenes para pintar, ¿verdad? Voy a cerrar esto para que funcione todo bien. Y este es el bonus. Ya terminamos la clase, pero esto es un bonus porque quiero mostrarles algo que estoy muy feliz. Resulta que mi hija está fascinada con la pequeña Lulú. Y ustedes conocen la pequeña Lulú. La pequeña Lulú es un dibujo de la década del 80. Del 80. Creado en 1935 por Marjorie Henderson. 1935. 1935. Perdón, no es del 80, es del 40. Miren, esto está bien, como viñeta única ya está como tira, 1980, no, 48, está bien. Eran dibujos inicialmente, pero después yo quiero, a lo que quiero llegar, rápido, quiero buscar esto para colorear y resulta que no hay imágenes para colorear. No hay imágenes para colorear. Ya. Y el bonus consiste en, y que tiene que ver como bonus a la clase anterior, que era insertar imágenes. Y atendiendo que aquí hay profesoras que trabajan, y bueno, no solo profesoras, y como es el caso, yo padre, quiero utilizar estos gráficos. Miren, si tú quieres algo para convertirlo para colorear, no necesitas saber edición compleja. Basta con elegir tu imagen, guardarla y tener este tipo de resultados. Les voy a mostrar los resultados. Yo sé que les va a servir no solo para los profesores, les va a servir para todas, para lo que vamos, lo que vayan a hacer. ¿Dónde estás? Aquí la pequeña. Lo hice hoy día y mi hija lo disfrutó un montón. En internet ustedes pueden comprobar que no hay gráficos para colorear. Y miren lo que yo hice. Y toma un minuto hacer esto. Miren. Para colorear. Ustedes pueden convertir los gráficos, lo que tengan en internet, para colorear. ¿Cómo hiciste, Carlos, eso? Miren. Simplemente descarguen las imágenes que tengan en internet. Descarguen. Que quería yo compartirles esto. Descarguen las imágenes que tengan en internet. Descargan las imágenes. Por un error mío, yo descargué las imágenes en una carpeta. Y ya, diploma. Aquí los tengo. Imágenes. Imágenes.
Ay, les moví entonces, les moví. Dios. La emoción de querer compartirles esto. Pero yo sé que les va a servir. Mucho. Mucho. Y esa es la esencia del curso. Ver cosas que a ustedes les sirvan. Si no, las vuelvo a descargar. Ya, listo. Quiero esta imagen. Resulta que quiero esta imagen. Simplemente clic derecho, voy a guardar imagen como, ¿correcto? Guardar imagen como. Son imágenes que no hay para colorear. Yo quiero convertirlas en colorear. Voy a descargar esta imagen. A ver, aquí está. Ah, en bibliografía. En bibliografía las tengo, sí. En bibliografía. Bibliografía. Aquí están las imágenes. Yo las tengo descargadas. Las tenía en bibliografía. Y pues tengo estas imágenes, ¿correcto? Y miren, lo único que hago es, miren, esta imagen la voy a jalar a Word. Obviamente cualquier imagen. Para que vean que funciona, lo único que utilizamos es seleccionar la imagen y utilizamos color. Color y ponemos escala de grises. Pero ustedes van a ver que en escala de grises todavía esto no está para colorear. ¿Correcto? En correcciones bajan hasta... Esto lo tienen desde el Office 2013. 3. Opciones de correcciones. Desde el 2013, perdón, desde el 2013. Opciones de correcciones. Y les aparece esto. Nitidez. Es para aumentar los gráficos. Pueden ver ustedes más puntas ahí. Voy a hacerle zoom. Y lo único que hacemos es el brillo aumentarle. Si yo le pongo brillo 100%, se va a poner todo claro porque estoy aumentando el brillo. Y lo bajo a 99. Miren, ahí está. Y el contraste, para que las líneas también queden delimitadas, voy a aumentar el contraste alto. Y así de simple. Saturación también le voy a aumentar. Perdón, saturación, le quito. En el caso, miren, se eliminaron algunos puntos, saturación. Y ya tengo la imagen para colorear. Así de simple. Quería compartirles con mucha gracia esto porque en realidad me ha servido a mí como padre y familia. Porque mi hija pedía gritos, tiene 2 años y 2 meses y me pedía gritos estos gráficos. Ella no me decía, quiero colorear esto. Simplemente no se trata de ponerles la tablet o ponerse el televisor. Siendo yo un padre muy tecnológico, mi hija es... no es tan tecnológica, a pesar de que a sus 2 años ya maneja tecnología que realmente me sorprende. Pero no es que esté pegada a la tablet, sino que ella demuestra motricidad fina en sus gráficos y pinta. Y necesito que utilice esto para pintar. Entonces, miren, en 1 minuto convertimos eso. Pueden revisar el video como hicimos esto. Cogen simplemente ustedes un gráfico, lo pegan en Word. Lo insertan en Word. Lo pongamos delante del texto. Y... ¿Se recuerdan cómo era? Selecciono, corrección, perdón, color, escala de grises primero. Primero elijo escala de grises, después correcciones. En correcciones, opciones de correcciones. La nitidez aumento. Van a ver por qué aumento nitidez. El brillo le pongo, el contraste le pongo al 100. Eso es nitidez. Eso significa que los trazos más gruesos, más gruesos, más gruesos. Obviamente también nitidez hace que aparezcan algunos puntos. Entonces puedo bajar la nitidez al 94, 93, eso dependiendo. Le bajo nitidez, hace que algunos puntos también aparezcan. Saturación, le reduzco la saturación. Miren, miren, reduzco la saturación. Sin necesidad de que se desdibujen algunos elementos. Voy probando con esto. Y nada más, hasta ahí. Hasta ahí, por ejemplo. Puedo jugar ahí. Ahí está. Perfecto. 99. Saturación. Y ya lo tengo para colorear. Sé que no es perfecto, pero puede ayudarles un montón. No solo para colorear mis imágenes. Cuando tengo yo que insertar en diapositivas, tengo gráficos e imágenes. En fotos reales también puedo hacer eso. Dependiendo de la línea gráfica que yo voy a hacer en mis presentaciones, en mis documentos, y me sirve para utilizar este tipo de retoques. Obviamente para las personas especialistas en diseño esto puede ser, bueno, lo más elemental, pero bueno, este es un curso no dirigido para diseñadores.
y son herramientas que tenemos en la mano y nos facilitan la vida. Chau, no los extiendo más. 15 minutos les dije, 15 minutos exactos. Nos vemos. Espero que haya sido la jornada de su agrado. Muy buenas noches por su presencia. Estamos 32, ¿por qué aparece aquí 8? Estamos 32, voy a tomar lista, está muy bien. Isabel, Julia, Edith, Manuel, Shirley, Ana María, Paul, Sandra, José Joel, José Isaías, Marta, Jennifer, Mauro, Jesús, Patricia, Olger, Russell, Jenny, Erika, Vilma, José María, Valentina, Marisol, Mariel Milagro, Ernesto, Teresa y Nelly. Y las personas que se acaban de ir. Muy bien, estimados participantes, gracias por su tiempo. Realmente espero que haya sido productivo. Quería complementar esto porque la clase ha sido un poco densa teóricamente, pero bueno, aprendamos todos. Muy buenas noches con todos. Gracias por su participación. Si no hay alguna pregunta, chao. Felices fiestas. Los quiero mucho. Ya hemos dicho Marisa, perdón, Isabel, que no puede. Ya, listo, muy buenas noches. Adiós. Gracias, Carlos. A ustedes, gracias por su tiempo. Sí, cierto, Vive el Patricia. Perú. Que vive el Perú. Yo perdí tiempo borrando Paint. Ah, por si acaso, en la cuarta unidad vamos a ver otras herramientas como el Paint 3D. El Paint 3D, el Paint 3D. O sea, realmente lo que es Office terminamos en este módulo y en la unidad 4 y en la unidad 5 se van a volver realmente ustedes especialistas. Realmente. Por eso el programa de formación en competencias profesionales. Felicitaciones a todos ustedes que forman parte de esta maravilla. Yo usaba Photoshop. Sí, Jenny. Sí, por eso quería compartirlo. Esa satisfacción es bonita, Jenny. Claro, en Photoshop se puede hacer más perfecto. Hay gráficos que no están para colorear y cuando uno tiene la necesidad de hacerlo, sí, gracias profesor, fue muy interesante y productiva. Siempre, María Antonieta. Siempre. Hasta la próxima semana. Advertencia. Le voy a pedir a Manuel que nos reemplace. La próxima semana no vamos a estar aquí en... vamos a estar lejos. No creo que pueda conectarme, pero... Pero a mí no me llamó y le estoy escuchando. Me gustó la pequeña Lulu. Teresa, perdón. Sí, sí estuvo presente. Shirley, buenas noches. Espero que les haya gustado. Solo dijo las del Teams. Claro, sí, solo dije las del Teams. No dijo mi nombre, estaba en YouTube. Yo no puedo ver quiénes están en YouTube salvo hasta que comenten. Pero gracias a todos ustedes. Ya podemos ir colgando. Vive el Perú. Buenas noches. Chau.